Plantas vs. Zombies y Pokémon regresarán a los promocionales este 2022 y eso se merece el meme más épico de la historia del canal. Ese es un verdadero hombre. Así como lo escucharon, banda, no voy a alargarme dando toda la historia y explicación de cómo sucedió esto, porque creo que para este punto ya la gran mayoría está enterada del chismecito. Solo estoy aquí para disfrutar el espectáculo. Y es que estoy orgulloso de ustedes porque justo en el video anterior traté de explicar un poco del por qué Voilà había tomado estas decisiones e incluso les dije que tuviéramos fe y fuéramos pacientes ya que era un proceso largo. De hecho, casi todos los comentarios fueron con muy buena vibra recibiendo a villanos como todos unos machos alfa. Porque es lo que un hombre hace. Y señoras y señores, quiero que dejen en los comentarios su poderosísimo tuve fe, todos los que fueron team paciencia, porque Voilà dejó este pedazo de comentario en varias respuestas de su último post. Solo podemos decirles que tuvimos 3 finalistas, 3 ganadores, 3 looks por lanzar. E incluyeron el sombrero de Black Hat, después el rayo de Pikachu y por último una planta y un zombie. Así es, amigos. Ganamos. Tuve fe. Solo me queda decirles que vamos a reventar el canal con todo este contenido que se viene y espero que toda la comunidad le entre a villanos estos 2 o 3 meses aproximadamente, porque solo va a ser el principio de todo lo que está a punto de venir. Suena como un gran sueño. Esta vez sí vamos a colocar la imagen de Te quiero mucho, Voilà. Espero sus tuve fe en los comentarios y nos vemos en el siguiente chismecito, si es que no salió ya otro para cuando estén en este video, porque han sido 2 semanas infartantes para el coleccionismo. Pero bueno, en fin, los espero en el próximo video. Buenas vibras y muchos impactruenos. Bye. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.